Buenas tardes, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jesús Alonso y en el siguiente video tutorial vamos a crear juegos interactivos con la herramienta de EducaPlay. En esta ocasión, en este tutorial, vamos a ver dos tipos de juegos. Bien, para ello, una vez que estamos dentro de nuestro usuario y contraseña, ¿vale? Aquí tendríamos nuestra imagen o nuestro logo. Lo único que tendríamos que hacer es crear actividad. Nos vamos a crear actividad, como siempre. Y en la batería de actividades posibles que podemos crear, vamos a ver estas dos, la de completar huecos y la de realizar un crucigrama. Bien, pues lo primero de todo sería elegir el tipo de tarea que vamos a hacer. Añadimos un título, toda esta información es obligatoria. Bien, elegimos el curso al que va dirigido, pues yo por ejemplo voy a elegir pues cuarto de primaria. Y ahora una asignatura. Pues en mi caso voy a elegir medio natural y dentro de medio natural biología. Bien, clicamos en siguiente. Y empezamos con la edición de la tarea en sí. Bien, lo que tenemos que hacer, lo primero de todo, sería introducir aquí un texto. Bien, una vez que tenemos el texto copiado, que podríamos cogerlo de cualquier página de internet o de cualquier documento, copiarlo y pegarlo aquí para hacerlo más rápido, ¿de acuerdo? Venga, clicamos en enviar. Y una vez que ya tenemos nuestro texto, como veis, aquí nos lo ha dividido en palabras, lo que vamos a hacer va a ser seleccionar las palabras que queremos que desaparezcan para luego completarlas con el alumnado. Pues vamos a marcar ecosistemas para que sea una palabra oculta, en biotopo también. El no también. Temperatura. Reinos y alimentarias, ¿vale? Le vamos a dar a enviar. Y como veis, al alumnado le va a aparecer este texto con estos huecos que son las palabras que hemos eliminado o suprimido para que estén ocultas, ¿eh? Si por casualidad nos hemos equivocado y queremos modificarlas, pues nada, clicaríamos en editar y podremos modificar tanto añadir palabras nuevas para ocultar como desactivar estas que ya tenemos ocultas. Bien, como veis aquí a la derecha tenemos una barra de progreso. Una vez que está en la parte verde, quiere decir que ya podríamos publicar la actividad. Pero como veis, si yo le doy aquí a publicar, publicar quiere decir hacerla visible y que funcione, ¿eh? Como tal. No me funciona. ¿Por qué? Pues porque el programa me obliga a añadir como mínimo tres etiquetas, es decir, palabras que a la hora de meterlas aquí en buscar actividades, si yo escribo aquí, por ejemplo, la palabra biología que por defecto me viene, puesto que hemos añadido la asignatura de biología, pues una de las actividades que me saldría si escribo biología sería esta que hemos creado del ecosistema. Si escribo cuarto de primaria, pues lo mismo, pero me obliga a añadir una tercera etiqueta. Que yo voy a poner pues ecosistemas y le doy a añadir. Bien, como veis, ya al añadir las tres etiquetas, estas dos que vienen por defecto más la última que yo he añadido, ya sigue mi línea en la parte verde, pero ahora me permite publicar actividad. Vamos a dar a publicar. Ya la tenemos en nuestra base o menú de actividades creadas, vamos a previsualizarla para ver cómo se vería la actividad. Bien, le daríamos a comenzar. Y como veis, esta sería la actividad. Bueno, pues el alumnado tendría un tiempo, puesto que no hemos puesto tiempo límite, lo hemos puesto ilimitado. También vemos que tiene dos intentos, también el tiempo perdón, los intentos que vendrían por defecto, todo eso podemos modificarlo. Bien, ahora son un conjunto formado por tres elementos. Bueno, pues tendríamos que elegir ecosistemas, que se vendría aquí automáticamente. Él sería biotopo. Clico y se va solo, ¿de acuerdo? El biotopo se refiere a los elementos no vivos, los cinco. Perdón, ahora vendría vivos, humedad, esto sería temperatura,
ahora serían reino y por último alimentario. Bien, una vez que han terminado, clicaríamos en el botón amarillo de comprobar, ¿vale? Y nos daría los resultados. Pues solo hemos hecho un intento, hemos tardado 50 segundos y por tanto tienen una puntuación de 100 puntos, ¿vale? Bien, pues esa sería nuestra actividad. Nos vamos a nuestro icono, a nuestro menú principal. Bien, y veremos que aquí tengo ya la actividad de los ecosistemas publicada. Bien, ahora esta actividad a su vez, si yo necesito modificarla otra vez, pues le daría simplemente a editar. O si quiero, por ejemplo, compartirla, pues voy a clicar aquí en los ecosistemas. Como veis, aquí tengo la opción compartir. Clicaría en compartir. Me aparecería aquí la URL para compartirla. Pues yo lo que haría sería seleccionarlo todo, copiar y enviarlo. Pues bien por correo electrónico, por alguna plataforma que tengamos. Aquí, como veis, pues nos da la posibilidad de vincularlo con Classroom o con la plataforma educativa de Microsoft, ¿vale? Pero si no, a través de un correo electrónico, por ejemplo, copiamos esta dirección, la copiamos y la pegamos en el correo electrónico y se la enviamos a nuestro alumnado o a través de la plataforma PASE, lo podemos hacer como queramos, ¿vale? Bueno, pues eso sería la actividad de completar huecos. Vamos a hacer otro tipo de ejemplo, otro tipo de actividad, que es la de crucigrama. Bien, selecciono el crucigrama, voy a poner lo mismo, que sea de ecosistemas para ir más rápido. En la descripción elegimos lo mismo para cuarto de primaria, medio natural y biología, y le damos a siguiente. Bien, ahora, bueno, como veis aquí, en el otro tipo de actividad ocurre igual, en las diferentes tareas propuestas, el límite de tiempo podemos editarlo, Como veis, podemos ponerle un límite de tiempo, es decir, que tenga, pero eso sí en segundos. Si queremos que tenga 100 minutos, 3 minutos, pues le ponemos 180 segundos. Como veis, el límite de tiempo ya serían 180 segundos. ¿Qué queremos desactivarlo? Editar, no usar límite de tiempo, ¿vale? De acuerdo, ahora vamos a añadir palabras. Como veis, sería esto sobre lo que vamos a ir trabajando. Nuestra barra de progreso está al 0%, puesto que no tenemos todavía ninguna palabra incluida. Bien, vamos a añadir palabras. Por ejemplo, va a ser, pues, biotopo. Y ahora la definición la vamos a dar o bien con texto escrito, o bien con una grabación del micro, o bien con una foto. Bueno, pues yo voy a utilizar la grabación del micro. Bien, voy a elegir. Tengo la posibilidad de subir un audio, es decir, algo que yo ya haya grabado con mi ordenador, o grabarlo directamente desde aquí. Para ello tengo que permitir al micro que funcione. Vamos a hacer la prueba. Son los elementos no vivos del ecosistema. Voy a probarlo, a ver si se ha grabado bien. Correcto. Y una vez que ya lo he grabado y me parece bien, pues le doy a subir. Vale, me dice aquí correcto. El audio se ha subido correctamente, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos que la palabra escondida del crucigrama sería biotopo, y la definición, para que el alumnado sepa que es biotopo, sería este audio. Le damos a enviar. Ya tendríamos la primera palabra, ¿eh? Vamos a añadir una siguiente palabra. Y ahora la respuesta la vamos a dar con texto. Le damos a enviar. Vale, ya tenemos aquí dos tipos de respuestas, ¿vale? Del crucigrama. Vamos a añadir otra más. Vamos a añadir una última, a ver si así nos lo permite ya crearla. Y vamos a añadir, por ejemplo, pues...
Vamos a intentar crear una tercera etiqueta. Esto es igual en todos los juegos, todas las actividades. Tenemos ya biología, cuarto de primaria. Y ahora vamos a poner otra vez ecosistemas. Le damos a añadir. Tenemos la última y como veis ya sí que nos permite publicar la actividad. Vamos a publicarla. Recordamos que la hemos publicado con 180 segundos. Mira, aquí si le damos a nuevo crucigrama, ¿veis? Pues nos va cambiando la forma del crucigrama con las mismas palabras para que no se repita siempre igual. Bien, le damos a previsualizar. Aquí de vez en cuando nos saldrá publicidad, ya que estamos con una cuenta gratuita. Le damos a saltar anuncio. Y como veis ahora el tiempo ya son 3 minutos. Bien, podemos empezar por la palabra que queramos. Lo único que tenemos que hacer es clicar en el número. Como veis aquí hay un 1. Vámonos por ejemplo a la 3. Pues si pincho en el número 3. Son seres que producen su propio alimento. Bien, pues la pista sería con el teclado del ratón. Productores. ¿De acuerdo? Vamos al número 6. Son los elementos no vivos del ecosistema. Los elementos no vivos del ecosistema, que es el biotopo. Imaginarse que me he equivocado, ¿vale? Pues lo único que tengo que hacer sería darle a borrar, ¿vale? La tecla del teclado de borrar. Y ya escribiría aquí la letra que yo quisiera. Bien, vamos a ver la número 5. Dice seres vivos de la misma especie que habitan el ecosistema. Vamos a suponer que no tengo ni idea, ¿vale? Pues puedo pedir una pista, lo que pasa es que veréis que los puntos van a bajar. Pido pista y ya al pedir la pista pues he perdido puntos. Sería población, la número 1, hongos y bacterias. Pues por más que lo intento y que he buscado en el tema no me lo sé. Pido una pista, pido otra pista, aún así no lo sé. Puedo pedir la pista de palabra, pero veréis cómo los puntos bajan más aún. Fijarse de cantidad, hemos perdido 20 puntos. Y por último, en la número 4, clico aquí, elementos vivos del ecosistema, que sería la biocenosis. Y finalmente, pues le daríamos a comprobar. Ay, perdón, aquí me ha quedado una. La número 2, tipos de relaciones del ecosistema, pues alimentarias. Clicamos en comprobar, ¿vale? Y me dice que he conseguido 76 puntos y que he tardado este tiempo. Como siempre, cuando quiero ver todas mis actividades, me voy a mi menú principal, clicando en el logo de mi imagen. Y como veréis, aquí está la tarea de completar huecos que he hecho antes y ahora la tarea del ecosistema que acabo de crear de tipo crucigrama. Ya sabéis que podéis clicando aquí en la opción compartir, cogemos el enlace, lo copiamos y lo pegamos en la plataforma que queramos. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo video tutorial.